Un joven originario del barrio San Rafael en Tipitapa perdió la vida cuando en medio de una jornada de pesca una fuerte corriente lo arrastró en el sector de los Cocos. Detalles en el siguiente informe. Se ahogan en el lago de Managua dos hombres identificados como Víctor Valentín, de 30 años de edad, y Manuel Alberto Godínez Castrillo, de 22 años respectivamente. Ambos habitantes del barrio San Rafael de Tipitapa, municipio de Managua. El percance ocurre este domingo cuando cuatro personas, incluyendo a un menor de edad, se disponía a pescar en el lago Solotlán. Supuestamente un tumbo y corriente de agua los arrastró. El adolescente de 12 años fue rescatado por otros pescadores a unos 300 metros de donde ocurrió el hecho y luego fue trasladado a la sala de emergencias del Hospital Primario Yolanda Mayorga, donde fue atendido y se encuentra estable. Junto lo hundimos, pero el otro que me está agarrando, un chino, del chino, él me agarró, me hundió. Yo vine, le agarré el chor y lo sujeté para arriba, para esperar. De ahí no lo miré. A eso de las 5:30 de la tarde del domingo, la unidad de búsqueda y rescate con la ayuda de pescadores de Tipitapa encontraron el cuerpo de Víctor Valentín. Y fue hasta este lunes en horas de la mañana que fue encontrado el cuerpo de Manuel Alberto Godínez, quien según los pescadores estaba a unos 200 metros de profundidad y 200 metros de la costa. El hecho ocurrió exactamente del kilómetro 17 de la carretera Panamericana Norte, 6 kilómetros al oeste. Según familiares de las víctimas, ninguno de ellos sabía nadar. Con información de Danilo Muñoz, en Acción 10, Jocelyn Rojas.